Bueno, pues ya hemos dejado 2 minutos, así que vamos a empezar. Mi nombre es Belén Aceves, soy la directora de operaciones de IAB y hoy tenemos un webinar de lujo de audio, tanto que venimos hablando, ¿no? De audio. Además, aprovecho para decir que la próxima semana también hablaremos de audio, que presentamos el libro blanco que está haciendo la comisión. Pero bueno, hoy tenemos aquí a Spotify, que nos va a presentar Sonic Science, que lo han titulado El impacto único del audio digital y cómo aprovecharlo, ¿no? Fundamental. Para ello tenemos a Rodrigo González, Head of Sales de Spotify en España, Marta Peramo, Enterprise Marketing Manager también en Spotify, y a Raquel González, Quantity Team Lead de Cocktail Analyze. Si lo he dicho mal, Raquel, me corriges, ¿eh? Así que Excelente. nada, nos vais a hablar de Sonic Science, ¿no? Que es el último estudio de neurociencia que describe el impacto del audio, el impacto único del audio en nuestro cerebro. Así que muy interesante. Antes de nada, dejadme simplemente que le diga a la audiencia que luego vais a contestar preguntas y que por favor utilicen siempre el botón de preguntas y respuestas, que va a ser más fácil para vosotros poder contestarlas, no el del chat, ¿vale? De todas formas, si lo podéis decir avanzado un poco el webinar, mejor también. Nada, muchísimas gracias a los tres y os dejo todo vuestro, ¿vale? Muy interesante, gracias. Muchísimas gracias, Belén. Es un placer volver a estar hoy aquí en el IAB después de mucho tiempo que no estábamos participando en uno de vuestros webinars. Efectivamente, como has dicho, hoy tenemos una sesión que espero que sea muy inspiradora. Espero que también a todos los asistentes les ayude en sus estrategias, en sus planes que tenga para el futuro. Vamos a hablar de nuestro estudio Sonic Science, donde hemos realizado un partner, como decías, con la empresa NeuroInsight para estudiar el impacto del audio de nuestra música y podcast en nuestro cerebro. Vamos a hacer también un repaso del panorama del audio y algunos insights muy importantes y muy relevantes que debemos saber, tanto cuantitativos como cualitativos, que espero que sean de mucha ayuda para todos los asistentes. Y finalizaremos con Raquel González de Cocktail Analysis y después también donde veremos un caso práctico de una acción que hicimos con Wallapop y después terminaremos con turno de ruegos y preguntas y bueno, pues podremos tener un poco de debate. Pues muchísimas gracias. Os dejo con Marta, que es nuestra responsable de Enterprise Marketing Manager en Spotify. Buenos días a todos. Bueno, para empezar queremos poneros un vídeo de la última campaña que hicimos de marca desde la división de Spotify Advertising. La campaña tiene, bueno, el claim es Todos te escuchan, donde todos te escuchan, y queremos empezar con esto. Bueno, y a la vez que lanzamos, esta es la agenda que ya ha comentado Rodrigo, a la vez que lanzamos esta campaña, también llevamos a cabo el estudio de Sonic Science, que es el último estudio que hemos hecho desde Spotify Advertising para medir el poder del audio y que refuerza un poco la idea que hemos visto en el vídeo de lo envolvente de la experiencia auditiva. Para este estudio nos asociamos con NeuroInsight, una agencia de neuromarketing, y en él evaluamos, bueno, cuestiones relativas a la música y a los podcasts entre más de 600 participantes, como veis ahí, a través de una tecnología propia de NeuroInsight. Esta tecnología medía la actividad cerebral en tiempo real y se centraba en los procesos cerebrales que intervienen en la toma de decisiones, con lo cual nos ayudaba mucho a entender mejor el por qué consumimos y compramos contenido. Además, este estudio se centra en el impacto de Spotify y sus puntos fuertes en comparación con plataformas de audio terrestre, de vídeo, streaming digital y redes sociales. En esto creo que estamos todos de acuerdo que el sonido al final despierta algo especial, una sensación que a veces no podemos explicar, como la nostalgia que sentimos cuando escuchamos una canción que nos recuerda a un momento, una persona especial, esos sentimientos positivos que generan, pues, el hecho de descubrir música que nos gusta,
o cuando te pones ruido blanco o el ASMR, que está tan de moda ahora, que entras un poco como en un estado hipnótico. Pero bueno, sea lo que sea que estés escuchando, en el momento en el que tú le das al play, para escuchar una playlist o un podcast que te gusta, te sumerge en esta experiencia envolvente que hemos visto en el vídeo, como si entraras en tu burbuja, que muy pocos otros formatos pueden ofrecer. Nosotros, para corroborar esto, preguntamos a algunos de nuestros usuarios acerca del impacto que tenían la música y los podcasts en su vida. Y, por ejemplo, algunos nos dijeron, el 79%, que la música le ayudaba a concentrarse en lo que estaba haciendo, el 96% que mejoraba su estado de ánimo, el 88% que hacía de lo mundano algo interesante, y el 84% decía que la música le ayudaba a recordar experiencias pasadas. Pero demos un pasito atrás para entender cómo funciona el sonido. Tradicionalmente se sugería que la experiencia auditiva tenía lugar en el hemisferio derecho del cerebro, donde se alojan nuestros recuerdos pasados, y que tiene funciones diferentes a las del hemisferio izquierdo, que intervienen, por ejemplo, en funciones más propias del lenguaje. Lo que se ha descubierto con los avances en neurociencia es que el sonido realmente impacta a través de cualquier centro cerebral, por lo que afecta de igual manera a las áreas de la emoción, de la memoria y del engagement. Y aquí sí que me gustaría puntualizar algo, y es que me voy a escuchar mencionar la palabra engagement muy a menudo en esta presentación, y por engagement aquí no nos referimos solamente a la mera interacción con ese contenido, sino a lo implicado que está el usuario con el contenido que está consumiendo. ¿Vale? No solo la interacción, sino la implicación. Si profundizamos un poquito más en el impacto específico de cada tipo de audio, vemos que la experiencia de escucha a través del audio digital, en comparación con otros tipos de audio, genera incrementos en todas las métricas referentes a esta área del cerebro que hemos comentado en más de un 20%. Eso significa más memorabilidad, más engagement y más intensidad emocional. Creemos que esto se debe fundamentalmente a las cualidades inherentes del audio digital, que son específicamente la personalización y la interactividad. El audio digital te permite elegir y adaptar lo que escuchas para que conecte y se adapte directamente con tu interés y el momento en el que te encuentras. ¿Y por qué le damos tanta importancia a la interactividad y a la personalización, sobre todo de cara a la experiencia de usuario? Pues porque son los dos puntos principales que se tienen en cuenta a la hora de analizar el engagement con cualquier plataforma. Neuroinsight nos demostró en este estudio que la capacidad de elegir contenido a consumir contribuye en mayor medida al engagement que el contenido en sí. Es decir, la oportunidad de navegar y buscar contenido genera un 18% más de engagement y un 26% más de memorabilidad que consumir contenido preseleccionado. En Spotify nosotros llevamos esa personalización y esa interactividad al extremo, y por eso cuando damos un pasito más allá y vemos qué posición ocupa Spotify dentro del entorno de audio digital, pues salimos bastante bien en la foto. Este gráfico que veis aquí muestra la actividad cerebral de nuestros usuarios al escuchar distintos tipos de audio en cuatro variables clave: engagement, intensidad emocional, memoria global y memoria de detalle. Spotify supera al audio digital y a otros tipos de audio en todas ellas, pero si nos centramos en el engagement, que es la métrica que estamos viendo más en profundidad, vemos que Spotify genera un 9% más de engagement que el audio digital en general. Más interesante aún es si comparamos y si vemos cómo impactan esas cualidades de personalización e interactividad respecto a otros canales como la televisión, el video digital o las redes sociales, en lo que engagement se refiere. Vemos que la plataforma de Spotify, probablemente por esa personalización de la que hemos hablado, crea una experiencia más atractiva que ver un programa de televisión en el sofá o que hacer scroll de forma pasiva por las redes sociales. ¿Y qué significa todo esto para los anunciantes? Pues existe una forma de medir el éxito que pueden tener los anuncios en la plataforma, que está directamente relacionada con la conexión que tienen esos oyentes en nuestra plataforma. Cuando el contenido es atractivo y los usuarios están implicados, existe una mayor probabilidad de que se transfiera ese engagement también a los anuncios. Y esto lo sabemos todos, un alto nivel de engagement conduce a la memorabilidad de los anuncios y el impacto de la marca. Y por poner una cifra a esto que estamos hablando, nuestro estudio ha revelado que el 93% de la implicación cerebral con el contenido de Spotify se transfiere directamente a la implicación con el anuncio. Eso significa que escuchan anuncios y están casi tan implicados como cuando escuchan contenido, ya sea música o podcast. Y como resultado de esa transferencia del engagement del contenido a los anuncios, vemos un 14% más de engagement con los anuncios en Spotify en comparación con el resto de medios, un 8% más de memorabilidad de la publicidad de la plataforma y un 19% más de impacto de marca. Y por concluir con el estudio, vemos que la primera conclusión es que el sonido impacta
en cada centro cerebral, afectando las áreas de la emoción, memoria e implicación de la misma manera. El audio digital ofrece una experiencia más cautivadora gracias a la interactividad y la personalización, lo que genera un mayor engagement. Y ese engagement genera una transferencia del contenido a los anuncios en Spotify en un 93%, mejorando el impacto de marca en un 19% más que el resto de medios. Y con esto os dejo con Rodrigo, que os seguirá explicando por qué el audio es tan distintivo y tan diferente. Muchísimas gracias, Marta. Creo que es muy interesante el estudio de Sonic Science porque demuestra de forma, por un tercero, la relevancia y la calidad que tiene el audio. El audio digital, como vemos, gracias a la personalización y a la interactividad, refleja muchísima información acerca de los usuarios. Esta información es muy útil para los marketers, para las agencias, para los planificadores, para las marcas, y es lo que llamamos streaming intelligence. Streaming intelligence es simplemente toda la información que tenemos acerca de los usuarios por el consumo del contenido. Y esta información es precisa y es útil porque la relación entre los usuarios del contenido es muy personal e íntima. Y se establece desde la relevancia cultural, es decir, establece desde lo que a ti te gusta, de lo que tú necesitas para una actividad, para tu estado de ánimo. Ese es el contenido que tú quieres escuchar en ese momento, ya sea música o ya sea podcast. Ahora pensemos un poco cómo es esta experiencia en Spotify. La experiencia es inmersiva, personalizada, interactiva y te permite estar conectado todo el día a la plataforma. Pues desde por la mañana hasta que te acuestas, en función de tu actividad, de tu estado de ánimo o de la relación que quieras estar con el contenido. Es el único medio que permite establecer esa conexión constante con el usuario. Eso establece que la relación entre los usuarios y lo que están escuchando sea muy activa, sea muy interactiva y muy activa. No es nada pasiva. Otras plataformas, por ejemplo, pueden ser las redes sociales, se consumen de una forma mucho más pasiva y puntual durante el día. Está todo más agrupado. Y el consumo de audio puede estar establecido durante toda tu experiencia diaria. Por eso el viaje y esta experiencia es la clave del engagement, es la clave de tener, como decía Marta, que el engagement es tan importante para nosotros, el engagement o ese vínculo que nosotros establecemos con el contenido, la clave es esta experiencia que nosotros ofrecemos, inmersiva y personalizada. La generación Z, nosotros establecemos un estudio que lo hacemos todos los años sobre tendencias de la generación Z millennial y tuvimos unas conclusiones muy relevantes en el último estudio. Pues la generación Z nos dice que el audio, aparte de para entretenerse, para aprender o para estar informado o para pasarlo bien, también le sirve para evadirse y para calmarse ante tanta saturación audiovisual. No simplemente le aporta entretenimiento, sino que también le aporta bienestar, y eso influye en la percepción que tienen los usuarios de las marcas que están integradas dentro del contenido. Aquí tenemos algunos datos que teníamos de este estudio. Por ejemplo, sabíamos que el 72% de la generación Z cree que el audio tiene un carácter sanador, el 74% que utilizan el audio para reducir sus niveles de estrés, y más de la mitad coinciden que el audio es un contenido mucho más sano que el visual. Si vamos a un plano más cuantitativo, podemos ver algunos datos que se han ido acelerando de forma exponencial durante estos últimos años. El consumo de audio se ha incrementado exponencialmente gracias a que, por ejemplo, hemos estado muchísimo más tiempo en casa y cada vez se escucha más audio porque estamos buscando nuevas formas de entretenimiento y nuevas formas de relacionarnos con contenido aparte del contenido audiovisual. Como vemos aquí, el 68%, según Global Media Intelligence, escuchó música, podcast, audiobooks o cualquier otro contenido en el mes anterior, y esto se eleva hasta el 88% cuando se trata del segmento de 16 a 24. Según nuestro estudio de TNS de Kantar, el incremental reach que hacemos sobre otras plataformas de audio, ya pueda ser audio convencional, ya pueda ser radio, es más del 30%. O sea, hay un montón de audiencia que podemos complementar en cualquier planificación de otros medios convencionales y que a través de esos medios convencionales no se podría alcanzar y que se alcanza gracias a Spotify. Y el EGM, en su tercera ola, nos incluyó como la tercera plataforma o página web de mayor audiencia del país. Bueno, pues estos son un montón de datos cuantitativos que nos están reflejando cuál es el momento del audio, cuál es el momento también de Spotify de cara a la audiencia.
y creemos que estamos en una gran oportunidad para las marcas porque nunca ha habido tantísimo consumo reflejado en tan poca saturación, en tan poca inversión por parte de las marcas. Así que el espacio cualitativo que se queda para los anunciantes es realmente relevante. Y bueno, como somos la primera plataforma de audio, ayer mismo dábamos nuestros datos del Q4, donde hemos superado los 400 millones de usuarios activos y más de 150 de suscriptores, seguimos innovando y bueno, hemos hecho una apuesta enorme por la innovación de producto, por el equipo, por la tecnología en la que somos líderes, y ante la expansión del consumo de un contenido que no es musical, lanzamos hace una semana la oportunidad de que las marcas se puedan anunciar en nuestro catálogo de podcast. A partir de la semana pasada hay una solución publicitaria que llamamos título a título, en que permite a los anunciantes anunciarse con determinados podcasts y presentadores que tenemos nosotros en exclusiva en nuestro catálogo original. Esto lo hacemos a través de la tecnología de Streaming Ad Insertion, que es una tecnología única y exclusiva de Spotify y que permite combinar la precisión de la tecnología de marketing digital con la calidad y la integración del mensaje de audio dentro del podcast. Y eso lo hemos lanzado la semana pasada y está ya disponible para todas las marcas y para todos los anunciantes. Y ahora os dejo con Raquel de The Cocktail Analysis, que nos va a hablar del impacto de Spotify a través de la tecnología Audomatching. Gracias, Rodrigo. Vale, pues ahora vamos a ver los resultados de un estudio que hicimos, como os han comentado antes, con una campaña de Wallapop. Era una campaña multicanal y aquí es donde vimos el aporte y el valor que tiene Spotify como soporte publicitario. Si vamos a la siguiente diapositiva, para este estudio hemos participado tres empresas de Cocktail Analysis que nos hemos encargado de analizar todos estos resultados, y estos resultados han salido de dos metodologías. Una tecnología puntera, que es la tecnología de audio matching, que es de Fluzo, y esta tecnología consiste en que los panelistas de NetQuest tienen instalado en su móvil una aplicación que nos permite saber a qué campañas han estado expuestos, en qué medio, cuántas veces, en qué momento, qué duración han mantenido la atención a la campaña, etcétera. Tuvimos aquí una muestra de 2.672 panelistas a los que monitorizamos y sabíamos si habían estado expuestos a la campaña de Wallapop y en qué medio en concreto habían estado expuestos. Además, a 507 de estos 2.672 panelistas les lanzamos una encuesta tras acabar la campaña para que valorasen tanto la campaña de Spotify como la campaña en otros medios y también para conocer su experiencia con Spotify y su nivel de relación con la marca Wallapop. En concreto, en esta monitorización de audio matching, monitorizamos todas las piezas que componían la campaña de Wallapop, que estaba emplazada en televisión con 8 piezas multicategoría, en digital, vídeo digital, que eran 11 piezas también multicategoría, y en Spotify con 2 piezas de 2 categorías distintas, una de una cinta de correr y otra de una cámara. Para la parte de cuestionario y para poder valorar lo que aporta Spotify sobre otros soportes publicitarios, testamos dos estímulos concretos. Por un lado estaba el vídeo multicategoría, que si puedes dar al play, por favor, Marta. Bueno, creo que no se ha escuchado, pero tenía audio, al menos yo no lo he escuchado. Por otro lado, teníamos los estímulos de audio de Spotify, que no sé si se van a escuchar, pero es como os comentaba, eran uno de cinta de correr. No sé, no se escucha. Vale, bueno, pues testamos estos dos estímulos distintos para ver cómo funcionaba el vídeo versus el audio y valoraban pues, diferentes impactos que podía tener el vídeo versus el audio, que veremos ahora en los siguientes resultados. Vale, pues empezando con los resultados de niveles de exposición que hemos conseguido con la tecnología de audio matching de Fluzo. Los niveles de exposición de televisión como medio tradicional son los más altos, Spotify consigue un 5% de exposición, pero una cosa muy relevante y es la media de exposiciones.
mientras que en Spotify hemos conseguido una media de exposiciones de 3, en el digital conseguimos prácticamente solo la mitad. O sea, Spotify consigue duplicar el número de exposiciones a las que está expuesto a la campaña un individuo. Más allá de eso, el 20% de las personas expuestas a Spotify han sido expuestas solo a Spotify versus el 7% de digital. Es decir, Spotify nos trae una audiencia exclusiva que solo puedes captar a través de Spotify. Y en relación a esto, vemos que si vemos cómo son los tramos de edad de los que han sido expuestos a cada uno de los medios, vemos que televisión y digital tienen una segmentación muy parecida. O sea, los tramos de edad están repartidos de manera muy similar. Sin embargo, Spotify, aunque consigue llegar a todos los tramos de edad, destaca mucho en un tramo muy complicado de alcanzar, que es el de 18 a 24 años, que es el que todos los anunciantes quieren conseguir. Y es muy, muy, muy difícil conseguir porque están en muchos espacios, tienen muchos estímulos, tienen muchos espacios publicitarios que suelen intentar evitar. Sin embargo, a través de Spotify conseguimos llegar en mayor medida a ellos. Además, en el cuestionario les preguntábamos pues, bueno, cómo era su actitud hacia el mundo digital, su relación con la marca Wallapop y qué opinaban de los anuncios que les aportaba Spotify. Y vemos que a través de Spotify, si vemos las diferencias entre los usuarios de Spotify versus los que no usan Spotify, es una audiencia significativamente más digitalizada. Es una audiencia que explora online productos de su interés, o sea, que usa el entorno digital para conocer nuevas marcas. Además de ser muy digital, era una audiencia que es muy cercana a Wallapop, el 71% de los usuarios de Wallapop versus el 57% de los no usuarios de Wallapop ha usado Wallapop recurrentemente. Además, para conocer cuál es su experiencia con esta publicidad de Spotify, les hacíamos diferentes preguntas de si estos anuncios que les provee Spotify son diferentes, les ayudan a conocer otras marcas, están adaptados a sus gustos o incluso les moviliza a conocer productos de su interés. Y un 25%, o sea, un 25% de los usuarios estaba de acuerdo con alguna de estas afirmaciones. Es decir, tiene una actitud muy positiva hacia los anuncios de Spotify. Si continuamos, más allá de que queramos que los individuos estén expuestos a nuestra campaña, lo que queremos es que nos recuerden. A nivel general, la campaña de audio tenía un recuerdo de un 43% versus un 44% de la campaña de vídeo, que estaba en otros canales que no eran Spotify, pero si nos centramos en los expuestos a cada medio. Viendo los expuestos a Spotify, a la campaña de audio, vemos que en mayor medida hay mayor recuerdo de la campaña que los expuestos a través de vídeo, un 62% versus un 47%, lo que quiere decir que es una campaña más eficaz, que a los usuarios que llegas además te recuerdan en mayor medida. Y no solo eso, sino que además de que te han visto, te han recordado, el mensaje ha quedado muy claro. Casi la totalidad, un 95% de los individuos que se les mostró la campaña de audio y la de vídeo, decían que la campaña de audio, el mensaje de Wallapop se transmitía muy claramente. Y sin embargo, la campaña de vídeo, este porcentaje baja a un 87% de claridad. Si nos centramos en la parte izquierda de la pantalla, que aquí tenemos los mensajes concretos que Wallapop quería transmitir, como veis, todos se transmiten en mayor medida por Spotify que Wallapop. Sobre todo destaca Vende lo que no uses, que hay 20 puntos de diferencia, una diferencia muy significativa de Spotify versus el vídeo. Y importa que las cosas estén como nuevas y no nuevas, con 14 puntos de diferencia, que también es una diferencia muy relevante que aporta Spotify sobre el vídeo. Y además moviliza a los usuarios, o sea, moviliza a los individuos hacia la marca. Como veis, ha tenido una influencia muy positiva hacia la consideración de la marca Wallapop, que te anime a comprar en Wallapop, que Wallapop te parezca más interesante, incluso busques más información o te anime a seguirle en las redes sociales. O sea, ha tenido un impacto muy positivo de movilizar al usuario y acercarle hacia la marca en concreto que estábamos estudiando. Y como conclusión, ¿qué es lo que hemos visto? Un punto muy relevante. Llegamos a esta audiencia de 18 a 24 años, de los más jóvenes a los que es muy difícil de captar. La televisión llega a un 6% de estos usuarios versus un 15% que llegamos, a los que llegamos a través de Spotify.
Además, es una audiencia muy relevante, es una audiencia muy digital y que está muy abierta a conocer nuevas marcas y a explorar nuevas marcas. No solo eso, sino que ha sido una campaña, como hemos visto, más eficaz. Los que te han visto, además, te recuerdan en mayor medida. 6 de cada 10 expuestos a Spotify, además, te recuerdan, versus casi la mitad, no llega a la mitad, de los expuestos al vídeo. También la campaña consiguió tener un impacto, que la marca impactase en la mente del consumidor a nivel de imagen y a nivel de notoriedad. Y hay que tener en cuenta que toda esta eficacia conseguida, el impacto que ha tenido en mejorar la imagen de marca, en mejorar la notoriedad, se ha conseguido con un audio, que ya la producción del audio tiene un menor coste que lo que tiene la producción de un vídeo con estímulos de imagen. Y con esto doy paso a Rodrigo. Vale, quería, Raquel, si es posible, ahora que tenemos, puede desconectar el audio, a ver si podemos escuchar, ver el vídeo y escuchar el audio, en el audio que estaba también con una segmentación específica. Puede ser interesante. Ahora sí. Yo creo que las cosas no duran solo hasta que nos dejen de hacer gracia y ya. Están pensadas para que duren más, ¿no? Por eso compran Wallapop, porque si puedo usar una cinta de correr que a alguien ya no le hace gracia, pues la uso yo. Encima me cuesta menos. Hoy nos importa el precio y el a qué precio. Mejor compren Wallapop. A mí casi que me hace más ilusión ser la que le da una segunda vida a algo que ser la que lo estrena. Por eso me he comprado esta cámara en Wallapop. Porque algo que está como nuevo es una pena que no se reutilice. Hoy nos importa el precio y el a qué precio. Mejor compra en Wallapop. Muchas gracias Raquel. Simplemente comentaros que he comentado antes los resultados que dimos sobre el Q4. Spotify tiene ya 406 millones de usuarios activos y 180 millones de suscriptores en todo el mundo. Para que lo tengáis claro. Y ahora no sé si no tenemos ninguna pregunta, o yo no he recibido ninguna pregunta. Podéis mandar la pregunta que queráis y estamos encantados de contestarla. No tengo yo ninguna cuestión aquí. ¿A partir de cuántos usuarios activos tenéis en España? Bueno, estamos compartiendo los usuarios que tenemos en el mundo y luego tenemos la medición que nos hace Comscore y GFK que nos hará en el futuro. Ahora mismo en el mundo pues tenemos 406 millones de usuarios activos y 180 millones de suscriptores. ¿Qué tipo de segmentaciones existen? Bueno, tenemos muchas opciones y muchas posibilidades para ofrecer a los anunciantes, dependiendo de sus necesidades, de sus KPIs. Intentamos dar una propuesta de calidad que intente resolver esas y que vaya contra esos KPIs. A veces tenemos una capacidad de data única, un first party de data único en el mundo. Como os comentábamos antes, la relación del usuario con el contenido es realmente personal, íntima y se establece desde la relevancia cultural, o sea, desde lo que a ti te gusta, con lo cual podemos establecer segmentaciones desde la actividad, el estado de ánimo o cuál es, o reflejar un poco qué es lo que estás haciendo en ese momento. Incluso por dispositivo podemos tener datos hasta de cuando alguien está conduciendo en tiempo real y poder impactarle. Entonces, bueno, nos adaptamos un poco, damos la solución adecuada a las necesidades que tiene cada anunciante. Hola, buenos días. ¿Podrías ampliar Streaming Ad Insertion? Bueno, Streaming Ad Insertion es una funcionalidad única, es una forma de integrar el anuncio de los anunciantes dentro del podcast, pero con las funcionalidades
de marketing digital. Eso establece la posibilidad de que en tiempo real podamos impactar a alguien que está escuchando podcast con las posibilidades, funcionalidades y segmentaciones que tiene el marketing digital, y además de una forma mucho más integrada dentro del contenido para no arruinar la experiencia del usuario, o sea, para que la experiencia del usuario sea totalmente suave y la publicidad y las marcas pues tengan un valor positivo dentro de esa experiencia. Cobertura incremental que aporta Spotify frente a otros medios. Bueno, lo que hemos establecido, lo que nos hemos dado cuenta, y lo hemos buscado con la pregunta es, por si no habéis leído, es, ¿podéis hablar más sobre la cobertura incremental que aporta Spotify frente a otros medios? Lo que nos hemos dado cuenta, y por eso utilizamos el estudio de TNS de Kantar, es que hay un montón de momentos en los que los medios convencionales, incluso muchos medios digitales, es imposible que puedan alcanzar al usuario. Lo que está ofreciendo Spotify es la posibilidad de establecer conversaciones con audiencia, con un montón de audiencia, con una audiencia que cuantitativamente es muy alta, en momentos que es realmente difícil impactarles, y además con una calidad muy alta, con un engagement muy alto y con una percepción de esos anunciantes también realmente alto. Esos son momentos que no se encuentran ni en televisión, en la radio, ni en los medios convencionales, ni en plataformas digitales. Y el audio ofrece esa oportunidad. Hola, buenos días. Para una campaña de branded de una marca, ¿recomendarías más una acción de contenido por medio de podcast o de patrocinio de listas? Siempre que se busque como objetivo principal la notoriedad. Gracias. Bueno, nosotros, ya te digo que dependiendo un poco de los briefs que recibimos, dependiendo un poco de las necesidades que tienen los clientes, siempre recomendamos la posibilidad de poder impactar a un gran número, porque nuestra audiencia es muy masiva. Tenemos muchísima, el último dato que tuvimos, pues hemos visto los datos de GM, donde nos daban como la tercera plataforma o la tercera página web con más audiencia del país. O sea, lo que sí que no perdería la oportunidad es de no impactar al máximo número posible de tu público objetivo que está dentro de Spotify, porque hay un montón de público objetivo. Muchas veces, a veces hay una tendencia a hacer una micro segmentación, y la oportunidad que tiene Spotify ha evolucionado tanto, ya ha crecido tanto la audiencia, que la oportunidad que está ofreciendo es para complementar grandes audiencias de reach. Ese es el camino que nosotros queremos seguir, y yo creo que es el mejor camino para alcanzar tus objetivos de notoriedad. Hay algunas preguntas en el chat. Rodri, hay una que dice, Mapi Merchante, dice, ¿cómo medisteis las emociones? Cuando habláis de engagement, ¿cómo lo habéis medido? Bueno, ahora si quieres empiezo y tú continúa, sí. Con lo que quieras añadir. El estudio de neurociencia básicamente se basa en la respuesta cerebral. Entonces Neuromarketing le puso electrodos directamente en los participantes del estudio, en su cabeza, y medían la respuesta cerebral a distintos tipos de contenido. De audio en este caso. Entonces se medían las cuatro áreas cerebrales que hemos comentado, la de memoria, engagement e intensidad emocional, pues medían cuál era la respuesta a esas cuatro áreas, esas tres áreas, en función del tipo de contenido de audio que escuchaban. Genial. Enhorabuena por la presentación y reivindicar con datos de neurociencia el verdadero concepto de engagement de vínculo más allá de la interacción tan específico del audio. Correcto. ¿Qué oportunidades, limitaciones existen para un sector tan regularizado como las bebidas alcohólicas? Bueno, aquí me gustaría decir, nosotros Spotify tiene usuarios registrados, es decir, sabemos perfectamente quién es, y esa es la calidad también que tenemos del data. El data es first party, con lo cual nos permite poder segmentar por edad, poder segmentar por ciudad, poder segmentar por lo que hemos dicho anteriormente, por estado de ánimo, por la actividad que estamos realizando, y eso es el streaming intelligence, y es una herramienta muy útil para anunciantes, para marcas y para agencias. Lógicamente, nosotros somos los menos interesados en nunca impactar a alguien que está fuera de ese scope que la marca quiere impactar, y Spotify te permite hacerlo, que otros medios puede ser más complicado porque no tiene el registro de los usuarios, y Spotify sí tiene el registro de los usuarios, así que ahora mismo es totalmente, tenemos todas las posibilidades abiertas para hacer acciones con bebidas alcohólicas.
¿Qué porcentaje de usuarios premium frente a gratuitos tenéis? Bueno, el último dato que tenía yo a nivel mundial es en torno a un 75% free versus a un 25% premium a nivel mundial. En España, según Global Web Index, Q3 2021, tenemos 64% free, 36% premium. Desde el punto de vista metodológico es muy interesante. Desde el punto de vista metodológico es muy interesante medir la exposición a campañas de forma pasiva con el audio matching. Es un salto cualitativo respecto a los estudios cross-media tradicionales. Correcto. Y eso es lo que intentamos. Además, también es importante para nosotros que poder reflejarlo con ejemplos reales, con clientes. Hace poco presentamos a la Asociación de Anunciantes con el BBVA y hoy presentamos con Wallapop y demostramos lo que estamos aportando realmente y a nivel cualitativo y cuantitativo, no simplemente con audiencia, sino también cómo generamos una actitud dentro de la audiencia. No todos los impactos son iguales y eso es lo que también intentamos demostrar. Raquel, ¿quería añadir tú algo ahí de lo que, bueno, a mí lo que representa para vosotros trabajar con esa tecnología? Desde luego, trabajar con la metodología de audio matching con Fluzo es una oportunidad muy buena y es cierto que da un salto a las mediciones cross-media tradicionales, saltando de lo más declarativo a ver realmente quién ha estado expuesto y luego ver qué impacto ha tenido en la marca con datos reales. Creo que no hay más preguntas. Creo que no tenemos nada más. Pues oye, muchísimas gracias a IAB, muchísimas gracias a Marta, a Raquel, gracias a Belén. Y a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Bueno, mira, una más. ¿Tenéis datos de cómo funcionan las incursiones publicitarias en podcasts? Bueno, el producto que hemos lanzado la semana pasada y que hicimos una rueda de prensa para presentarlo junto a nuestro head de estudios del sur de Europa de Spotify, lo acabamos de lanzar y estamos en un modo muy inicial con las marcas en España. Ya lo hemos lanzado en otros países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania y sin duda lo que estamos... El primer insight que tenemos es que la calidad y la integración es fundamental para nosotros porque la experiencia del usuario cuando está escuchando podcast también es fundamental para nosotros. Ten en cuenta que aquí hacemos un vínculo cualitativo con un contenido que es exclusivo y original nuestro, pues hay distintos contenidos, pues hay distintos podcasts que vamos lanzando a lo largo del año y ahora pues se vienen bastantes títulos en las siguientes semanas y el engagement es incluso más cualitativo porque está en función de cómo es el contenido y la experiencia está del anunciante es muy buena porque está totalmente integrado. Pues ahora sí creo que lo dejamos por aquí. Nada, muchas gracias a la IAB y a todos los que habéis venido. Cualquier duda que tengáis, por favor, aquí estamos. Encantados de resolverla. Por supuesto, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por asistir. Gracias. Buenos días. Chao.